¿Cómo calculo yo el rango de una matriz? Como yo lo hago es así. Yo cojo un menor de orden 1, que sea distinto de 0. Como es distinto de 0, el rango por lo menos sé que es 1. ¿Vale? Luego cojo uno de orden 2, por ejemplo, este. Y hago el determinante. 1 por 0, 0 es 2. Como es distinto de 0, el rango es por lo menos 2. Esto no hay que escribir, se hace visualmente. Ahora, para saber si el rango es 3, tengo que hacer el determinante. Esto sería 0 más 4 más 0 menos 1 más 2. Como me da distinto de 0, me da 5, el rango es 3. ¿Vale? Y ahora te explica unas maneras de darle un poquito más de velocidad. ¿Qué son? Dice, el rango de una matriz no varía si sumamos a una columna una combinación lineal de las demás. Yo qué sé. 1 menos 1, 2 menos 3. Si yo pongo esto y le sumo esta a esta, me queda 0 menos 1. Esta matriz tiene el mismo rango que esta. ¿Vale? Le he sumado a esta columna, una combinación lineal. Dice que una manera es hacer Gauss, que es transformar todo en cero hasta que te quede una que sea distinto de cero. Pero a mí no me gusta. Lo siento mucho. Pero no. No me gusta. No me gusta. ¿Qué quiere que te diga? Dicen demostrar que el rango de esto es 2. Si tiene dos filas, es 2. Es que no hay otra. No, no puede hacer el determinante de una matriz que no sea cuadrada. No puede. El rango de esto es 2. Porque puedes encontrar un menor que es distinto de 0. 1 por 0, 0, menos 2, el rango es 2. Y aquí la lían. Un follonaco.